Episodio del 2 de septiembre de 2016. El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy. Ay, ahora no sé si estoy emitiendo en el podcast correcto o no. Bueno, lo voy a revisar tan pronto termine la transmisión en directo. Soy Félix, mi Twitter es @locutorco. Hago podcast todos los días, aunque hace unas semanas tuve un receso. Digamos que fueron vacaciones de podcast por unos días. Pero mi hábito es hacer un podcast sobre tecnología diario, emitido en directo, breve, como una llamada telefónica, porque lo hago con el teléfono, y callejero, porque la mayoría de veces estoy por la calle caminando, o es una pausa para tomar un café o algo por el estilo. Y hay otras ocasiones en las que hago podcast, proyectos podcast, como el de la lectura de los acuerdos de paz en Colombia, que se hizo muy popular rápidamente porque es un tema de interés nacional. Y bueno, le ha ido muy bien al podcast, por ejemplo, en iTunes, pero le va tan bien que empiezan a ocurrir cosas como que me escribe gente. Hay una historia bien bonita. Me escribió John, que trabaja en la alcaldía de la población de Briceño, en el departamento de Antioquia, diciéndome que en la zona rural de Briceño hay muchos lugares en los que no hay ninguna cobertura de internet todavía. Así que él me pidió permiso, autorización para descargar los episodios podcast, grabarlos, quemarlos en un compact disc, en un CD, en uno no, en varios, y distribuirlos en los lugares en los que no se puede, en los que no hay acceso a internet. Eso me pareció bellísimo y eso estuvo muy bien. Estuve dándole indicaciones, ayudándole a buscar un programa para descargar todos los podcasts, que no tenga que hacerlo individualmente, descargando, entrando a la página, en este caso de Spreaker, y buscando el botón de descargar de cada episodio, lo cual se puede hacer, claro que sí. Ahí, si estás oyendo esto en Spreaker, verás que abajo del reproductor, a la derecha, hay un botón que dice descarga. Si tienes la aplicación, si lo estás viendo en inglés, dice download. Se puede descargar uno a uno cada episodio, pero también te puedes suscribir y recibir todos los episodios con una aplicación de descarga, como por ejemplo iTunes, como por ejemplo Pocket Cast para utilizar en Android, como por ejemplo la misma aplicación de Spreaker para iOS y para Android. Bueno, en iOS todavía no descarga, pero en Android sí. Y hay un montón de aplicaciones que sirven para descargar. Incluso hay algunos gestores de podcast que te permiten descargar todos los episodios para oírlos hasta en Windows Media Player, incluso. Pero bueno, seguí recibiendo muchas comunicaciones de personas que querían descargar los episodios, que está muy bien para oírlos, pero muchos decían: quiero tenerlo todo ya. Pues suscríbete. No, quiero que me des un enlace de descarga ya, de todo. Pues suscríbete. Pero no, es que lo que quiero es descargarlos. Por eso, suscríbete. Perdón, voy a entrar. Gracias. Estoy llegando al trabajo tardísimo porque me pasa algo raro. Pues me parece que la mayoría de esas comunicaciones, bueno, no todas, pero muchas, están apuntando a que les dé un enlace, o que, por ejemplo, alguien me escribió que quería ponerlo en Mediafire o algo así. Descargar todos los episodios y ponerlos en un sitio para distribuir archivos como de Mediafire, como para darle el enlace a la gente y que la gente con ese enlace descargue los episodios. O sea, lo mismo que pasa cuando te suscribes. Buenas. Lo que noté es que hay una gran tendencia a querer piratear ese podcast. Y piratearlo, yo me pregunto, ¿para qué? Si es gratis. No, es que es para, déjame descargarlo, mándame los archivos para ponerlos en un sitio en el que la gente los pueda descargar. Por eso,
eso es un podcast, eso fue lo que hice ya, poner los archivos en un sitio donde la gente los pueda descargar, es decir, en el podcast. No, 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 pero es que para ponerlos en Mega o para ponerlos en un Dropbox o... Por eso están en un servidor al que se puede tener acceso a través de la suscripción. Suscríbete y los descargas. No, 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 es que yo quiero oírlos. Otra persona me propuso, por ejemplo, subirlos a iTunes, Spotify y Deezer. Yo le decía, pero si ya está en iTunes. Spotify y Deezer, solamente algunos usuarios lo pueden oír allí, pero de todas maneras ya está en iTunes, ya está, ya es podcast. Y esto me ha costado trabajo explicarle a muchas personas que el podcast ya es libre, ya es gratuito, ya se puede descargar, que es más, tiene una opción mucho más fácil que ponerte a descargar archivos uno por uno, que es suscribirte. Por eso quise hacer este episodio comentando esta historia y pidiéndote a ti que me ayudes a contarle a alguien cómo funcionan los podcasts, porque una de las cosas que he enfrentado en este momento de repentina popularidad de uno de mis podcasts es que lo llaman audiolibro, y entonces se imaginan, no sé, es como si se imaginaran que hay que comprarlo, que hay que descargar un archivo, que hay que quemarlo en un CD y llevarlo a algún lado, cosas por el estilo, que siento como tal vez no he explicado bien en qué consiste el podcast. Y bueno, y me dio la impresión también de que mucha gente dice, es que me pasaron el enlace para oír. Sí, eso es un podcast, que te pasen un enlace y para suscribirte y para que después de que estés suscrito te lleguen todos los episodios, todos los capítulos, te lleguen. Bueno, eso tú que estás suscrito, suscrita, ya lo sabes, pero hay gente que no lo sabe. Hay muchas personas alrededor que no tienen ni idea cómo funciona un podcast y por eso se imaginan que van a hacer una gran hazaña al piratearlo. Yo digo, ¿en serio? ¿Para qué? ¿Para qué quieres piratear algo que te va a llegar gratis? Y que si te suscribes te va a llegar inmediatamente, apenas salga cada episodio te va a llegar. No tienes que ir a buscarlo a algún lado para piratearlo. Pero tal vez todavía tenemos muy metido en la cabeza el concepto de que cuando pirateamos algo estamos ganando una batalla, algo así. Así que mi propuesta es que además de que le expliques a alguien cómo funcionan los podcasts, trolea a alguien más. Explícale a una persona, vamos a hacer una pirámide, una red así de esas de yo le digo a dos personas tú, y cada una de esas dos personas le dice a dos personas y esas dos personas le dicen a dos personas, pirámide. Pero a una persona le dices bien, le dices, oye, un podcast es buenísimo, funciona así, te suscribes y te llegan todos los episodios. Bueno, ¿verdad? Buenísimo, chévere, cool, guay, padre, copado, buenísimo. Pero a la otra persona dile, oye, te voy a pasar un enlace, pero no se lo des a nadie, porque ahí puedes descargar cosas sin pagar. ¿Hacemos ese juego? A ver qué pasa. A ver con cuál de las dos personas nos va mejor. LaLiga.fm. Estamos conectados. En el chat tengo a Cristian Orozco. Saludos, Félix. Me ayudan mucho sus podcasts para pasar el rato. Saludos de Chile. ¡Qué bien, Cristian! Oye, ¿cómo dicen padre copado en Chile? Padre copado, chévere, bacán. ¡Ah, bacán! ¡Bacán! ¡Bacán! Ya me acordé. ¡Bacán! Claro. Dice Cristian, yo creo que mucha gente que te pide eso es que no conoce mucho el formato podcast y que con la suscripción, como tú dices, es lo único necesario. Es verdad, muchos como que no se lo creen, como que uno les dice, mira, te suscribes y te va a llegar todo gratis a tu teléfono, a tu tableta, a tu ordenador, a tu computadora, y como que no se lo creen. No sé, vamos a ver. Esa es mi propuesta. Troleemos a una persona y digámosle a alguien más cómo funciona esto bien. Soy Félix, mi Twitter es @locutorco, por si alguien quiere decirme algo, pedirme archivos, archivos MP3 gratis.
Ah, se me había olvidado contarte una cosa. Por ejemplo, uno de los episodios que más ha funcionado en otro de mis podcasts, el de entrevistas, es el en el que entrevisté a un desarrollador español que está llevando una aplicación para oír música en Android. Y creo que se ha oído mucho ese podcast porque debe salir en las palabras claves de descargar música gratis, oír música gratis en Android. Pues yo estoy entrevistando al desarrollador de la aplicación, pero creo que eso llama mucho la atención. Así que si eres podcaster y quieres triunfar, pon en la descripción de tu episodio música gratis, descarga o algo por el estilo. Bueno, chao, cuelgo. Y ya sabes, si necesitas música gratis, me escribes. Yo te voy a sugerir que pongas Spotify. Chao, cuelgo.